Bienvenido al distrito Saint-Michel. Gracias por volar con Air Setova. Buena caza. Me iría bien un guía. No puedo. La familia me necesita. Tu primer objetivo es Kaori Sheridan. Necesito códigos confidenciales ocultos en su memoria. ¿Quién es ella? La arquitecto más famosa de Neo París. En su cerebro tiene almacenados los detalles de todos los edificios que ha diseñado. ¿Cómo la encuentro? Tu contacto se llama Bad Request. Te está esperando en el último piso de la rotonda Saint-Michel. Fíjate en los privilegiados, instalados en su comodidad mientras otros viven sufriendo a escasos metros de sus barricadas. Nadie elige en qué lado del muro le toca vivir. No es su egoísmo lo que condeno, hermana. Es su afán de olvidar todo aquello que les incomoda. Debo conseguir ese vestido para el cumpleaños de Simon. Es precioso. Si sigues pensando que puedes meterte en esa talla, creo que necesitas un reconocimiento médico, Sensen. Ese atuendo no es muy elegante. Ciudadanos, de acuerdo con la ley sanitaria de Neo París, el acceso a los muelles está prohibido. Pero necesito a mi madre. En él residen sus manifestaciones más magníficas. Y el Señor y su palabra serán revelados. Y el Señor formará un nuevo verbo rearticulado, recordado palabra a palabra, a partir de los recuerdos colectivos de sus fieles dispersados. Y una vez recompuesto, el Señor verá para pagar el precio de vuestros pecados. Ejercite y trabaje su memoria, porque la palabra del Señor se revelará en las mentes de los justos. El Señor es el recuerdo de la humanidad. En él residen sus manifestaciones más magníficas. Lo juro, si no está aquí en 30 segundos, lo vendo. Llego tarde, llego tarde. ¡Santo cielo! Lo siento mucho. ¿Está bien? ¿Quiere que llame a servicios de emergencia? ¡No, no, no! ¡No! Estoy bien, estoy bien. Si desea presentar una reclamación, mi identificación se ha guardado en su terminal, Sensen. Buen día. ¡Por fin! Llevo 20 minutos esperando. Conmigo, cada día es Navidad. ¿Te portas mal? Te detengo. ¿Me miras de mala manera? Te persigo y luego te detengo. No escapa nadie. Nadie me puede tocar. El Christmas Show en directo y en Channel Fear. ¿Esta es su dirección, señora? Sí, sí, eso creo.
Gracias. A su servicio. Si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes, debería activar su Ogg Compass antes de salir. Espera, aquí tenemos otro. Ahí. ¿Está bien, señorita? Parece usted perdida. Es ella, la cazadora de recuerdos. Ok, patrulla 17, nota, sospechosa identificada, recuperación en progreso. Tomas la ruta más fácil, ¿eh? Estás recuperando tus instintos. ¿Quiénes serán? ¿Los uniformes? Fuerza Sabre, policía privada financiada por Memorize. Control de masas con una sonrisa. Está por aquí, en alguna parte. Buscad, buscad. Es una profesional. Ten cuidado. ¡Terrorista! ¡Se viene el final! Thank you.
Tiene ese bad request. Joven, nervioso, mal peinado. Un proyecto de cazador de memoria fiel a la causa. Ah, y tu mayor admirador. Estás casi en la rotonda y las fuerzas SABRE te han perdido la pista. Bien hecho. ¡Un techo para todos! Igualdad, fraternidad. ¿Recuerdas esas promesas? Charlie y sus grandes planes. Siempre buscando la utopía mientras crea un infierno. La maldita Red Sensen fue su primera puñalada. Y fíjate en qué se ha convertido. ¿Es el jefe de Memorize? No, él es la estrella, el talento caprichoso que sobrevive en su torre de marfil. La presidenta de Memorize es su mujer, Stella Cartier-Wells. Un nombre, dos cabezas, un millar de razones para morderte las uñas. Radiante creado por Charles Cartier-Wells. Recuerda, larga vida a la comuna. Memópolis. Liberarse del miedo es posible. Cerca hay un lugar de armonía. Memópolis. La primera vive confiando totalmente en tu vecino. Franqueza. Ausencia de miedo. Memópolis. Futuro radiante. Nilin, la cazadora. Soy tu mayor admirador. Gracias. Ya he explorado una ruta. No es la primera vez que voy de compras en la Tierra de los Ricos. Busco las oficinas del arquitecto. Todo está aquí. Hace una hora memoricé la ruta ideal para evitar los drones de vigilancia. Solo tienes que seguirla. Es un honor increíble ser intervenido por la mejor. Es como tener tu autógrafo. Thank you.
¿Ya está? ¿Lo conseguiste todo? Sí, los tengo. Sigue mi pasado. Un rastro de remembranas con todo lo que necesitas para esquivar a los drones en la confortaleza. Y llegar hasta Kaori Sheridan. He colocado en la ruta memoboyas, cuidadosamente ancladas. Ellas te dirán cuándo activar mis remembranas. Y te agradezco que no me succionases la cabeza. Por un momento pensé que ibas a borrar nuestro encuentro. Te recordaré pronto. ¿Mi mayor admirador? Hola, Nilin. Si todo ha salido bien, estabas hablando conmigo hace unos minutos y ahora tienes acceso a su remembrana. Repite lo que yo haga y podrás abrirte camino hacia tu objetivo. Mejor que estés lista, porque allá vamos. Tu sensen solapará el espacio que te rodea con los recuerdos que tengo del lugar. Con el guante, puedes sincronizar con ellos para revelar información oculta. Adelante, te dejaré sincronizar. Nos veremos en el otro lado. He vuelto. ¿Jugamos a Sigue al Líder? Cuando te cruces con los drones, cuidado. No preguntan primero, si sabes a lo que me refiero. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. Ensamblé un dispositivo que me permite verles como una superposición en mi sensen. Cada vez que actives mi remembrana, podrás verles a través de mi memoria. Cuando te cruces con los drones, cuidado. No preguntan primero, si sabes a lo que me refiero. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. Ensamblé un dispositivo que me permite verles como una superposición en... Un pequeño salto hasta la línea de meta... ¡Oh, maldición! ¡No era así como hacerlo!
es una compilación de mis mejores arrestos sin censura. Con Christmas Crimen tendrás lo mejor de Christmas todo el año. Este Kid Christmas, le conozco. Es un cazador de recuerdos como yo. Era. Es la vergüenza de nuestra profesión. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. ¿Tengo que seguir escalando mucho más? A Kaori Sheridan le encanta contemplar sus creaciones desde el balcón. Sigue a las remembranas de Bad Request. Pasar al otro lado, aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de paredes. ¡No desfallezcas! La señorita Sheridan dirige el proyecto Fénix, la renovación global de Neo París. Quiero saber los secretos de la presa Saint-Michel. ¿La presa frente al distrito? ¿Por qué?
Digamos que creo en la libre circulación de las personas y las mercancías. Basta de temores, ciudadanos. Ha llegado vuestro campeón. ¿Dónde estaba? ¿La presa? No, en la presa no. Eso es extraño. Es realmente extraño. ¿Conseguiste los códigos de seguridad? Envíamelos. Edge, tu velocidad binaria cae. Alguien trata de interceptar la comunicación. Ve a un lugar más alto. Rápido, yo buscaré un canal limpio. Nili, ¿me oyes? Te leo. Evité el malware de Kid. Envía los códigos, rápido. Bien, subiéndolos. Perfecto, ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint-Michel. Te he cogido. Los terroristas no tenéis vergüenza. Nili, todos estos años y sigues en el bando perdedor. ¿Nos conocemos? Fuiste una de las mejores cazadoras de recuerdos, chica mala. Tal vez la mejor. Pero escogiste un camino distinto y mira qué eres ahora. Una criminal cazada. Una cabeza hueca. Los ideales políticos son cosa del pasado. ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre has sido una bocazas arrogante. Creo que voy a disfrutar con esto. ¡Es hora del show de Kid Christmas! Bien, ahora probarás los martillos de aquí. ¡Es hora de conocer el Spammer! ¡Hey! ¡Vamos! ¡El número uno! ¡Vamos! ¡Toma mi regalo! ¡No hay reglas!
como esa. Todos estos años y sigue siendo un perdedor. No, aquí no, no delante de mis fans.
Espera, podemos hablar. ¡Puedo darte! Gracias por los códigos que enviaste. El contraataque terrorista empezará en unos minutos. Aprovecha la confusión para salir y dirígete al Slam 404. Me llamo Nilina. Esta vez te acordarás de mí. A las 10:47 de esta mañana, las sirenas han sonado por toda la ciudad al abrirse de repente la presa Saint-Michel, liberando millones de litros de agua del lago artificial Saint-Louis en el tranquilo distrito de Saint-Michel. Como podéis ver en estas imágenes Sensen, la ola gigante se tragó todo lo que halló a su paso. En este momento, es difícil imaginar las dimensiones de la catástrofe, pero las autoridades de Neoparís informan de docenas de muertos y varios cientos de desaparecidos. Al otro lado de la presa, el repentino descenso del nivel del agua ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404, un barrio famoso por el continuo malestar social. La Fuerza Sabre ha sido desplegada de inmediato en el área para controlar cualquier posible altercado. De hecho, el lago Saint-Louis, ahora vacío, ha acabado con el aislamiento de la Fortaleza Bastilla, sede de los criminales más peligrosos en Neoparís. Sigan atentos a las noticias. Con los códigos del arquitecto que robé, Ed saboteó la presa de Saint-Michel, inundándola con fortaleza. Según él, solo fue la guinda para aquellos que solo se preocupaban de su propio confort. ¿Por qué hice lo que me pidió? Podría haber dejado la ciudad. Haberme inventado una nueva vida en otra parte. Pero quería volver como enemigo público número uno. ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines siempre justifican los medios. Edge me ha dicho que mi memoria se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla desde mi condena. Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo. El único modo de entrar en la Bastilla es con los recuerdos de Johnny Greentiff, un pintoresco residente del Slam 404. El problema es que nadie sabe quién es realmente o dónde se esconde.